gente, bienvenidos a un video más. Mi gente, ahora sí, bienvenidos a un video más. Ya saben, mi nombre es Edgar Chol. Igual me pueden encontrar en TikTok, así como yo soy Edgar Chol. Para que vean también el contenido de ahí de TikTok. Pues mi gente, así como ustedes acaban de ver al principio del video, de qué se va a tratar este video, ¿verdad? Dije, pues resulta que hace unos días, mi gente, nosotros andábamos investigando cómo podíamos hacerle para comprar un carro de agencia. Y no para mí, porque pues yo no tengo todavía economía como para comprarme un carro de agencia, ¿verdad? Sino para un conocido, él quiere comprarse, más bien dicho, un carro. Y me pidió que si lo podía acompañar, y yo pues con mucho gusto lo acompañé. Fuimos a 3 agencias, 2 de ellas muy muy populares ya, por años popularmente, con mucho prestigio, mucha credibilidad. Pero fuimos a una de las más, se podría decir que se están haciendo más populares, porque sus vehículos traen muchísima tecnología. Mucha tecnología, y ya tienen mucho, ya están haciendo los carros ahí pues con más garantía. O sea, te están garantizando todo prácticamente el vehículo, con buenos motores, con buenas transmisiones. Y a cada una de las agencias que fuimos, pues uno tiene que preguntarle al asesor de todo prácticamente acerca del carro, ¿no? Por ejemplo, a la primera agencia que fuimos fue a Nissan. Fuimos a la agencia de Nissan. Ahí comenzamos a hablar con un asesor. Y el asesor nos empezó ahí a explicar ciertas cosas, ciertos beneficios que tienen los vehículos, siempre y cuando el vehículo lo compres directamente con financieras de Nissan. Tienes muchos beneficios, supuestamente gratis, supuestamente. Miren, fuimos a ver y un vehículo era el Versa. El Versa, comprándolo de contado, está en 387,000 pesos, creo. 387,000 pesos comprándolo de contado. Pero comprándolo por la financiera de ellos, el vehículo asciende a 606 pesos. 606 pesos, mi gente. Prácticamente es muchísima cantidad. Échele pluma nada más. Saque su calculadora y vea cuánto suben los réditos, los intereses. Según te dan 2 años de seguro gratis. Según te dan 1 año de servicio gratis. Según. Y resulta que nos empezó a tirar el verbo de vendedor, a echarnos todo el choro. Resulta que mi camarada, él iba con toda la intención de comprar el vehículo por medio del banco, porque él tiene crédito en el banco. Y cuando él le dice, ¿sabes qué? Le dice, tengo ya el dinero completo, quiero el carro al cash, pero lo voy a comprar por medio del banco. Cuando él escuchó que era por medio del banco, se puso serio. Se puso serio y nos dijo, híjole, creo que no se va a poder. Así creo que no se va a poder. Es que necesitan
que les necesitan que les autoricen el crédito aquí en Nissan y muchas cosas, muchos choros. Y le empezamos a decir, pero ¿por qué? Vamos a comprar el carro de contado, pues por medio del banco, ya tenemos todo el dinero. Y él dijo, no, pues es que... Él nos dijo que tenía el carro, si lo compramos por la financiera de ellos, dijo que el carro nos los entregaba en más tardar 15 días. El color que quisiéramos y con todo lo que nosotros quisiéramos. En 15 días. Y cuando le hicimos saber que lo queríamos comprar por medio del banco, dijo que iba a durar de tres meses en llegar el vehículo. Y bueno, hasta ahí se quedó con el asesor de Nissan. Y después de Nissan, fuimos a otra agencia, en la cual esa agencia es la que se ganó nuestro respeto. Es la agencia que se ganó prácticamente un cliente más. Porque tienen un excelente trato, un excelente servicio. Al principio igual nos trataron excelentemente bien. Cuando les dijimos que íbamos a comprarlo por medio del banco, nunca nos dijeron que no se podía. Nunca hicieron como un gesto, como que no se va a poder, el carro te lo entrego en 5 meses o en 3 meses, ¿no? Simplemente dijeron, tienes que firmar como un enganche de 2,000 pesos para que tú me des las características como tú quieres el vehículo, y el vehículo te llega 15 días o un mes. Porque si yo lo tengo aquí, dijo, pues te lo doy en una semana, dijo. Pero si no lo tengo aquí, lo tengo que mandar a pedir y con las características que tú quieras. Y pues con la segunda agencia fue la con la que nos quedamos. Pero después de esa agencia nosotros fuimos a otra agencia. Primero les voy a decir a qué otra agencia fuimos y después les voy a decir con qué agencia nos quedamos, ¿ok? Pues como les voy contando, mi gente, esta última agencia es una de las agencias con más con más referencias en el mercado automotriz. Es una de las agencias con más ventas, porque pues manejan una de las mejores. No, uno es, de hecho, para mí es uno de los mejores exponentes a nivel mundial en carros. Usted se va a preguntar, ¿qué agencia es? Ahorita le digo qué agencia es. Pero primero quiero que usted escuche lo que nos pasó, lo que nos sucedió. Fíjese, llegamos a esa agencia que era nuestro último cartucho. Porque pues ya habíamos ido a dos, en las cuales... En Nissan primero se nos pusieron como que sí, como que no, como que un poquito batallosos. Y en la segunda nos dijeron desde un principio que sí. O sea, esta agencia. Nomás para cotizar precios y para ver qué tipo de carros tenían. Qué modelos. Y si traía transmisión manual, transmisión automática. Pues mi camarada, él maneja puro a transmisión manual, puro estándar, pues, por decirlo así. Y de esos encontramos en las tres agencias que fuimos. Pero ahí les va, en la última agencia que llegamos nos dieron una bienvenida así más sencilla.
En Nissan nos invitaron, gustan algo de tomar, un jugo, vaso con agua, una soda, gustan, allá hay galletas, agarren lo que gusten. En la segunda también nos ofrecieron agua, café, soda. Yo pedí una soda. Y en la última que les digo, nada más nos apuntaron ahí los nombres de los que, como para que queden registrados ahí, pues. Y no nos ofrecieron ni un vasito de agua, ni absolutamente nada. Y pues, no pasa nada, ¿verdad? Porque pues, nosotros no íbamos exactamente por que nos ofrecieran un vaso de agua. Pero ahí se da cuenta uno de la calidad del trato que le dan al cliente. ¿Cuánto tú le importas a una agencia? Y pues siempre uno como cliente se quiere sentir bien tratado, pues. Y resulta que ya llegamos al punto de que nos pasan con un asesor y se presenta con nosotros. Ya nosotros, bueno, mi camarada expresa pues que papá quiere comprar un vehículo, pero nunca le dijo que era por el banco. Queríamos primero que nos explicara el asesor cómo estaba el show ahí. Y ya pues nos empezó a decir que el carro al contado cuesta 377 mil, creo, o 87 mil. Bueno, y pagándolo por la financiera de ellos, el vehículo sale en 500 y feria. Y nos empieza a decir, y te doy 3 años de validez, de que tu carro, si algo le llega a pasar, no va a bajar el valor de tu carro durante 3 años. Te vamos a dar, creo que 2 años de seguro gratis, supuestamente. Servicios, creo que 1 año gratis, supuestamente. Y cuando ya nosotros le dije, cuando él nos dice, ¿cómo quieren pagarlo? ¿De contado o por medio de la financiera? Que le dijimos, no, pues la mera verdad, nada más venimos a cotizar. No le dijimos cómo era la forma de pago en la que nosotros queríamos agarrar el vehículo. Solamente venimos a cotizar, dijo él. Ok, dijo él, no pasa nada. Yo sé que los mejores que ustedes puedan encontrar en el mercado automotriz. Y nosotros, sí, es obvio, pues, es obvio, esa compañía vende unos carros de mucha garantía, pues. O sea, son garantizados, que no se te van a descomponer, que no te van a dejar tirado, que no te van a calentar, que nada de eso. Dependiendo también del cuido que uno le dé. Y pues, llegamos al siguiente día, me parece. Fuimos a llevarle a la segunda agencia, que ya teníamos el dinero. Ya nos dijeron nada más que tenemos que esperar. Pero fuimos por última vez, una vez más, fuimos a esa agencia. Y el asesor estaba en la puerta y cuando nos vio, empezó como a hacerle así. ¿Qué onda? ¿Se animaron? ¿Qué carro se van a llevar? Ahorita yo les hago el papeleo y ahorita se los autorizan y en 15 días les entrego el carro, o antes de 15 días. ¿Y cómo están los servicios? ¿En qué precio están? Dice, no, pues los servicios van a ser gratis durante 1 año, pero queremos saber cómo van a ser el precio de los servicios después de ese año. Y nos hizo toda la cotización, nos entregó la cotización. Y le dijimos, mire, ¿sabe qué? Tenemos el dinero, lo queremos comprar de contado. Ahí le cambió el semblante, la cara se le puso bien seria. Y cuando le dijimos,
pero lo queremos comprar por el banco. El banco es el que va a soltar el billete y se va a arreglar. Y dijo, ¿sabes qué? No se va a poder, dijo. Ah, caray. ¿Cómo que no se va a poder? No, no se va a poder, dijo. Por el banco no. No se puede. No se puede y no se puede y no se puede. Y no lo sacamos de ahí el amigo. Y pues que nos dijo que no se iba a poder comprar por medio del banco. Después de que nos hizo todo un teatro de ventas y... que no sé qué tanto, casi se arrodilla y le limpia el zapato a mi amigo. Chihuahua, y para que al final hubiese dicho que no se iba a poder comprar el carro por medio de el banco. Y nos dijo las razones por cuales no se iba a poder comprar el vehículo por el banco. Una de ellas fue porque la financiera de ellos no gana. Segunda fue porque las ganancias dependen de los intereses que crean el monto total comprándolo por medio de la financiera. Y que al final de cuentas no se iba a poder hacer la compra por medio del banco. Y si se podía, que el carro nos iba a llegar de 3 a 5 meses, prácticamente ya casi a medio año. Y yo digo, bueno, ¿qué ondas? Estamos comprando el vehículo, sea como sea, se está comprando el vehículo. Y ahí dice que puedes comprar el vehículo, o sea, al contado, y estamos comprando el vehículo al contado por medio del banco. Y resulta que no se puede comprar el vehículo al contado por medio del banco. Al final de cuentas, pues si lo compro al contado por medio del banco, o lo compro al contado por medio de mis ahorros o dinero así, es lo mismo. La misma cantidad, el mismo valor. Y esta persona nos dijo que no se iba a poder. Y nos empezó a dar largas y que no, y que no, y que no. Bueno, ok, está bien. Él nos puede decir a nosotros que no nos va a vender el vehículo. A nosotros nos puede decir eso, le digo. Pero al banco no le va a decir que no le va a poder vender el vehículo. Que porque es el banco. El banco tiene todo. Ahora sí que tiene toda la autoridad, porque es el banco. Hablamos con la ejecutiva del banco y le dijimos lo que nos había dicho el asesor de esta agencia. Y ella dijo, no se preocupen, yo soy el banco y a mí no me va a decir que no me va a vender el vehículo. Yo voy a llegar con todos los papeles, voy a decirle que voy a adquirir el vehículo. Y ya estando el vehículo fuera de ahí, ya entonces ya nos arreglamos con ustedes y toda la factura y todo eso, cómo van a hacer los pagos. Pero no se preocupen, el vehículo lo compramos porque lo compramos. Yo le dije a mi camarada, pues, ya ves, ¿qué te dije? A nosotros nos pudo haber dicho este camarada que no se puede, que no nos va a venir el vehículo, a nosotros. Pero al banco nadie le va a decir que no, le digo. Todas las compañías, ya sea pequeñas o grandes, dependen de los créditos del banco, le digo. Y todos los bancos están casi enlazados, le digo. Casi vienen siendo uno mismo. Y sí, así que, mi gente, ustedes cuando vayan hacia a las agencias o a alguna tienda donde quieran adquirir algún vehículo o casa, créanme que mucha gente dice, no, con el banco no te metas porque el banco te va a comer. No es cierto. Si usted va y saca un préstamo con la señora de la esquina de su casa y ella le va a cobrar intereses, y si usted se atrasa,
los intereses le van a subir con la doña que hace los préstamos, la doña de la esquina de su casa. Si usted va a una tienda, por ejemplo, una tienda departamental y saca usted un crédito, una tarjeta de crédito y la usa, y la mayoría les dan un mes para que liquiden lo que ustedes sacaron. Hablando tarjetas de crédito en efectivo, si usted no paga, obviamente le van a subir los réditos. Los intereses se van a elevar demasiadísimo. Así trabaja el banco también, gente. Así trabaja el banco. El banco te pone los pagos a tu alcance de tu economía. Pero si tú te atrasas, te va a subir el interés. Te va a subir el interés. Es normal, donde sea te va a subir el interés. Pero lo que yo noté es que si tú compras una casa por medio de Infonavit o cualquier crédito que sea que pertenezca a Infonavit, es muchísimo más alto que si tú vas y te asesoras por medio del banco. Los pagos te salen más baratos, sobre todo cuando los pagos son por medio de tu nómina de trabajo, te salen más baratos. Y así que ahora sí les voy a decir cuál fue la tercera agencia que no nos quiso vender. Ahí para que tomen sus precauciones antes de que debí ir y comprar un vehículo en estas agencias, o que se topen con este tipo de asesores, porque dos asesores nos dijeron eso en la misma agencia. La agencia es, voy a romper sus corazones. Yo sé que sí voy a romper sus corazones, porque pues igual yo me sentí bien agüitado, pero bueno, ni modo. Ahora sí que voy a decirles, ahí llegó el momento indicado para decirles que la agencia que no nos quiso vender el carro es la agencia de Toyota. Sí, la agencia de Toyota nunca te va a vender un carro por medio del banco. Y si te lo venden, te lo van a hacer de emoción a ti, pero al banco jamás le van a decir que no. Así que ve, asesórate primero en Toyota. Ve, asesórate, cotiza todo lo que tengas que cotizar. Llévate esa cotización al banco que tú pertenezcas y el banco se va a encargar de todo. Al banco nunca nadie le va a decir que no. El banco tiene el dinero en las manos y él va y compra lo que tú vayas a ocupar, ya sea una casa o un carro. Ok, así que indaga. Toyota, te perdiste esa venta, Toyota. Te perdiste de esa venta. Y ahora sí les voy a decir cuál fue la agencia que nos trató a un nivel con todos los poderes, como dicen por ahí. Y a donde agarramos el vehículo. Aún todavía no nos lo entregan, pero ya está en proceso. Y la agencia que sí nos hizo la venta y que nos trataron bien, con excelente trato desde un principio, fue la agencia de Kia. Kia, muchas gracias, Kia. La mera verdad, se la rifaron, nos trataron muy bien, a pesar de que yo no era el comprador, a pesar de que yo solamente iba de metiche, pues me tomé una soda ahí. Gracias, Kia. Llevaba mucha sed, la verdad. Muchísimas gracias, Kia. A Marilú, que fue la asesora que nos atendió aquí en Tijuana, en la agencia que está por la vía rápida. Muchísimas gracias, Marilú. Yo sé que vas a ver este video en algún momento de tu vida. Muchas gracias, nos trataste con mucho respeto, con mucha calidad. Y muchísimas gracias, Kia. Pronto voy a subir el vehículo, que es un Kia K3. Así que bendiciones, ánimo, cuídense mucho, ya saben, coman frutas y verduras.